gustaríame presentar de uno en uno, sobre todo este gran trabajo que se quiso hacer. Quiero empezar, pues, de verdad, todas las personas, son mirar este auditorio chido, pues realmente vale la pena hacer todos estos espectáculos, ¿no? Realmente hay mucho trabajo que se pasa para poder llegar a hacer todo esto. A puesta en escena es muy rápida, de un hora y pico, pasa rapidísimo, pero el trabajo que hay detrás lo saben todas estas personas que están aquí y los que van a subir. Quiero empezar, pues, porque suban a nuestra cantante de Ismael, Beatriz Rey, por favor, sube. Y un nuevo conservatorio, como no, conservatorio que veníamos el tuyo. El nuestro alcalde, por favor, que suba. Y Andrés San Pedro, nuestro consejero de Educación y Cultura. Sí. Vamos, pues, que mínimo, que todos los que estamos aquí, no cobró ningún, ni va a cobrar. Así que, por lo menos, tiene un detalle con ellos, ¿no? Sigo esto aquí. Continuamos. Seguimos su orden desde que empezó la actuación. Continuamos con nuestra pianista, Maripaz Alonso Rodríguez. Decir que metemos en un compromiso, porque esta semana ya decimos, bueno, vas a colaborar con nos, vas a tocar esto y esto. Pero bueno, como también nunca sabe decir que no, pues aquí estamos. Agradecidísimos, por favor, pasa para mí. Seguimos con a nuestra parella de baile. Parella de baile que también, cuando lo dijimos, teníamos esta idea, queríamos hacer esto sin cobrar un duro. Hay que recalcarlo porque es importante. Bueno, falamos con CDM, Centro de Desarrollo Musical, falamos con Galicia en Danza, y aquí está botándonos una mano a nuestra parella de baile. A nuestra parella de baile. A nuestra parella de baile. Galicia en Danza, el Centro de Desarrollo Musical. Profesionales como Copa del Pino, imparte clases aquí en Ponteareas. Seguimos con qué acción, tremenda acción que no sabíamos a qué atender, si atender a pantalla, a banda sonora, los piratas, los vaqueros, pues todos ellos, piratas, vaqueros, Cáceres de Tallons, Antonio Banderas, por favor, subid al escenario. Centro Deportivo Udán, aquí están Pontareas, toda la tierra. Maravillosa actuación de todo el mundo, sí señor. Seguimos, porque hay mucha gente, como ven, hay mucha gente. Seguimos ahora con nosotros, con la casa, pues que yo me siento no responsable, pero muy satisfecho de todo el trabajo que están realizando y que estamos realizando. También me incluyo, porque también estamos ahí peleando. Todos estos rapaces que ven aquí detrás, que bueno, ya no nos sorprenden de nada, porque la verdad es llevan como mínimo 3 actuaciones o algo con nos, después las que llevan respectivas con sus bandas. Os he tenido que agradecerle que estén aquí, no solo a ellos, sino también a todas las bandas las que participan, que normalmente os ven restringir ensayo. Ellos están aquí pues para poder hacer este espectáculo musical y poder sacar esta idea fantástica y llevarla adelante. Todos ellos, bajo dirección de un archiconocido, ¿sabes? Profesor también del conservatorio, porque aquí, como digo, todo queda en la casa. O archiconocido director, donde anda Rafael Pérez López.
ahora seguimos también otras personas que andan todos por ahí detrás, a 100, corriendo, saltis a lo otro, maquilladoras. Pues todas esas personas también que están por ahí detrás, realizador, maquilladoras, cámaras, todos ellos también tuvieron un papel importantísimo para que saliésemos un poquillo más guapos, ¿no? Pero que saliésemos aquí todos preparadillos y todos en el escenario más elegantes posibles. Todos los maquilladores, realizadores, por favor, también que suban y que se merecen ese fuerte aplauso. Para terminar, quiero agradecer yo a una persona que nunca tuviera, hablar con él muchísimas veces, entrevistas también unas cuantas, pero nunca tuve realmente el placer de trabajar con él. Una persona que fantásticamente, un tío fantástico, así de claro. ¿Por qué? Tiene ganas de trabajar, colabora con todo, hacemos esto, pues lo hacemos. Él nunca le tiene miedo a nada, pero bueno, como todo, pues en cantos más mejor, cantos más boten una mano, mucho mejor somos para poder llevar estos espectáculos adelante. ¿Cómo no? No sé dónde andas, Carriños. Carlos Ojea, director del canal Teo Televisión de aquí de Puerto Arias. Gracias a ellos, al director, todas las personas que están aquí detrás, montajes de vídeos, luces, Pedro, el auditorio, que también anda por ahí arriba, que también no puedo olvidamos, defiende aquí, apaga la, defiende a otro, a lo que le complicamos la vida. Eso, para poder llevar todos estos espectáculos adelante, una cosa innovadora que nunca habíamos hecho, yo creo que tampoco se hizo aquí en Ponte Areas, pero o sea, partiendo del conservatorio, partiendo de Canal Tea Televisión, trabajo de concellerías do concello, concellería de educación, concellería de cultura, concellería de nuevas tecnologías. A colaboración de todos, o trabajo incesante de todos ellos, pues podemos pasaros aquí un rato agradable. De verdad, de corazón, de parte de un servidor, Sito, espero que pasaran estupendamente. A ver si nos vemos ante aquí. Muchas gracias. Paso la palabra al señor alcalde. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Como bien decía el director del conservatorio, voy a decir un poco cómo surgió esta idea. Fai un año, el Conservatorio de Música Municipal de Ponte Areas, en viaje de estudios, decidió ir a Londres, a Albert House, a ese magnífico teatro, a ver un concierto de la Royal Filarmónica. Y hoy hemos estado aquí, otra Royal Filarmónica, de la cual nos debemos de sentir totalmente orgullosos, porque de verdad, rapaces, lo habéis desbordado. Yo pido un gran aplauso para ellos. Aquel viaje, pues, de broma, se oye a Sito, director del conservatorio, y a Rafa, o director de banda, que podíamos hacer algo parecido que hacía a Royal, en este caso, a interpretación de bandas sonoras de película. A verdade é que aquí ainda máis completo, con este magnífico traballo da Radio Televisión Municipal de Ponte Areas, como non, felicidades Carlos tamén. Ademais, felicitar a todos os colaboradores, o Centro Budán de Ponte Areas, que en definitiva, como ben dicía o director do conservatorio, creo que en Ponte Areas podemos presumir de todo, de música, de deportistas, e todo xunto fai esta mistura da cual hoxe vivimos aquí un momento inolvidable. Eu só quero felicitarlos de verdade a todos, moi especialmente, como non, a Rafael, por esa magnífica dirección, e a todos ustedes, pois, haber asistido a este magnífico espectáculo que de verdade ha valido a pena. Moitísimas felicidades a todos. Bueno, señores y señores, pues, un bis, esto vamos a hacer un suplemento.
Bueno, pues señores y señores, como decía, hasta aquí fue el espectáculo. Haremos un pequeño aviso ahora, después le pasaremos a factura. Nada, que fue un placer trabajar. También yo quiero decir que en la miña casa tuve que aguantar 3 semanas duramente. Estaba un poco insoportable, pero bueno. Pero que me perdonen porque fue muchos nervios del mundo. Entonces, pasamos eso. Señores, de verdad, muchas gracias de corazón. Hasta la próxima.